Viajar es soñar, unir emoción, aventura y vivir experiencias inigualables. Por ello les invitamos a recorrer la Ruta del Sur. A 97 kilómetros de la ciudad de Loja se encuentra el Cantón Paltas, con su cabecera cantonal catacochense, que fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, por la gran riqueza de sus tradiciones, heredada desde los ancestros paltas, originarios de la época colonial. En el Cantón Catacocha se puede visitar y conocer lugares históricos como la Piedra Sol Palta, mirador natural, desde donde se puede admirar el Valle de Casanga, los cerros Huanchacuro, Pisaca, Cango, Pilapila y todos los paisajes del entorno de Catacocha. La vía realmente está en buenas condiciones y es la que nos permite de que los turistas puedan llegar a Catacocha en buenas condiciones y con la mayor tranquilidad. Realmente hacer una cordial invitación a todos quienes quieran visitar la ciudad de Catacocha y el Cantón Paltas para que conozca su cultura, su tradición y su arquitectura. Siguiendo la Ruta del Sur, se atraviesa varios centros poblados como Veracruz y El Empalme, cantón que se destaca por la producción de caña de azúcar y maní, productos que se utilizan para la elaboración de los tan apetitosos bocadillos lojanos. Durante el recorrido se puede apreciar el Cantón Macará, valle extenso de terrenos donde se produce principalmente arroz. Macará es atravesado por el majestuoso río que lleva el mismo nombre. En sus riberas se han formado balnearios a donde llegan turistas nacionales y extranjeros. El turismo se ha incrementado, de igual manera los servicios turísticos también se han incrementado. La empresa privada también está colaborando con el turismo de nuestra ciudad. El puente internacional sobre el río Macará constituye la línea fronteriza entre Ecuador y Perú, acceso para los turistas nacionales y extranjeros, que vienen a conocer y disfrutar de la belleza y colorido de sus ciudades. Las vías de la Centinela del Sur proyectan desarrollo y mejoran la calidad de vida de los habitantes.